Extra, urgente. Veredicto del Patriota. Multa de más de 364 millones de dólares en caso de fraude civil en New York. El Patriota critica el fallo del juez de New York en un caso de fraude. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Un juez de New York falló ayer en contra del presidente patriota, imponiendo una multa de 364 millones de dólares, por lo que el juez dictaminó que era un plan de años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que inflaban la riqueza del presidente patriota. Al patriota también se le prohibió desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de New York durante 3 años. El juez Arthur Engoron emitió su decisión después de un juicio de 2 meses y medio en el que el favorito republicano a la presidencia se enfureció bajo juramento de que era víctima de un sistema legal manejado. La dura pena fue una victoria para la fiscal general de New York, Letitia James, una demócrata que demandó al patriota por lo que, según ella, no era solo fanfarronería inofensiva, sino años de prácticas engañosas mientras construía la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que catapultaron al patriota con su riqueza, su fama y la Casa Blanca. Los abogados del patriota habían dicho incluso antes del veredicto que apelarían. En una declaración el día de ayer, la abogada Alina Java dijo lo siguiente: "Este veredicto es una injusticia manifiesta simple y llanamente. Es la culminación de una casa de brujas de varios años impulsada políticamente, que fue diseñada para derrotar al patriota antes de que Letitia James alguna vez puso un pie en oficina del fiscal general. Incontables horas de testimonio demostraron que no hubo ningún delito ni víctima. Dado lo grave que está en juego, confiamos en que la División de Apelaciones anulará este veredicto atroz y pondrá fin a esta persecución implacable contra mis clientes". James demandó al patriota en 2022 en virtud de una ley estatal que la autoriza a investigar fraude persistente en negocios. La demanda acusó al patriota y a sus coacusados de inflar habitualmente sus estados financieros para crear la ilusión de que sus propiedades eran más valiosas de lo que realmente eran. Los abogados estatales dijeron que el patriota exageró su riqueza en hasta 3.600 millones de dólares al año. Al hacerse parecer más rico, el patriota calificó para obtener mejores condiciones de préstamo, ahorró en intereses y pudo completar proyectos que de otro modo no habría terminado, dijeron abogados estatales. Incluso antes de que comenzara el juicio, Engoron dictaminó que James había demostrado que los estados financieros del patriota eran fraudulentos. El juez ordenó que algunas de las empresas del patriota fueran retiradas de su control y disueltas. Un tribunal de apelaciones suspendió esa decisión. En ese fallo anterior, el juez encontró que, entre otros trucos, los estados financieros del patriota habían afirmado erróneamente que su ático en la Trump Tower era casi 3 veces su tamaño real y sobrevaluado su propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, basándose en la idea que la propiedad podría desarrollarse para uso residencial a pesar de que había renunciado a los derechos para desarrollarla para cualquier uso que no fuera un club. El patriota, uno de los 40 testigos que testificaron en el juicio, dijo que sus estados financieros en realidad subestimaban su patrimonio neto y que los bancos hicieron sus propias investigaciones y estaban contentos con su negocio. "No hubo ninguna víctima, no hubo nada", testificó el patriota en noviembre. Durante el juicio, el patriota calificó al juez de extremadamente hostil y al fiscal general de un pirata político. En una declaración de 6 minutos, durante los alegatos finales en enero, el patriota proclamó: "Soy un hombre inocente", y calificó el caso como un fraude contra mí. El patriota y sus abogados han dicho que los contratos externos que ayudaron a preparar las declaraciones deberían haber señalado cualquier discrepancia
y que los documentos venían con exenciones de responsabilidad que lo eximían de responsabilidad. También argumentaron que algunas de las acusaciones estaban prescritas. La demanda es uno de los muchos dolores de cabeza legales que enfrenta el patriota mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca. Ha sido acusado 4 veces en el último año, acusado en Georgia y Washington D.C. de conspiración para revertir su derrota electoral en el año 2020 ante el demócrata Joe en Florida, de acaparar documentos clasificados y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero para guardar silencio a la actriz Stormy Daniels. El jueves, un juez confirmó que el juicio del patriota por dinero secreto comenzaría el 25 de marzo, y un juez en Atlanta escuchó argumentos sobre si se debería retirar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, de su caso de interferencia electoral en Georgia, porque tenía una relación personal con un fiscal especial al que contrató. Esas acusaciones penales no parecen socavar su marcha hacia la nominación presidencial republicana, pero los litigios civiles lo han instado financieramente. El 26 de enero, un jurado ordenó al patriota pagar 83.3 millones de dólares a la escritora Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en el año 2019 de instarla en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de los 90. Esto se suma a los 5 millones de dólares que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado. En 2022, la organización Trump fue declarada culpable de fraude fiscal y multada con 1.6 millones de dólares en un caso penal no relacionado por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios extravagantes como apartamentos en Manhattan y automóviles de lujo. James había pedido al juez que le impusiera una multa de al menos 370 millones de dólares. Engoron decidió el caso porque ninguna de las partes buscó un jurado y la ley estatal no permite jurados para este tipo de demanda. Debido a que era de naturaleza civil, no penal, el caso no conllevaba la posibilidad de ir a prisión. James, quien hizo campaña para el cargo como crítico y supervisor del Patriota, comenzó a escudriñar sus prácticas comerciales en el mes de marzo del año 2019, después de que su ex abogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que el patriota exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiamiento para comprar los Buffalo Bills de la NFL. La oficina de James demandó previamente al patriota por hacer mal uso de su propia fundación benéfica para promover sus intereses políticos y comerciales. Se ordenó al patriota pagar 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas como multa, y la organización benéfica, la Fundación Trump, fue cerrada. El patriota incorporó la organización Trump en New York en 1981. Todavía es propietario de ella, pero puso sus activos en un fideicomiso revocable y renunció a sus puestos como director, presidente y presidente de la empresa cuando asumió la presidencia, dejando la gestión de la empresa a sus hijos Eric y Donald Trump Jr. El patriota no volvió a ocupar una posición de liderazgo declarada al dejar la Casa Blanca en 2021, pero sus hijos testificaron que ha estado involucrado en la toma de algunas decisiones. Engoron ya había designado una supervisora, la jueza federal retirada Barbara Jones, para vigilar la empresa. De otro lado, el patriota criticó duramente el fallo de un juez de New York el día de ayer, que impuso una multa de 363.8 millones de dólares contra él, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump y la organización Trump, por un presunto plan de años para engañar a bancos y otros con estados financieros que inflaron la riqueza del patriota supuestamente. El juez Arthur Engoron emitió su decisión después de un juicio de 2 meses y medio en el que el patriota, el favorito para la nominación presidencial republicana, dijo que era víctima de un sistema legal manipulado, dado que la fiscal general de New York, Letitia James, hizo campaña con esfuerzos para conseguir al patriota. El sistema de justicia en el estado de New York y en Estados Unidos en su conjunto está siendo atacado por jueces y fiscales partidistas, engañados y parciales. El fiscal James ha estado obsesionada con conseguir al patriota durante años y ha utilizado a New York. Al juez y ha utilizado a New York,
al juez estatal en Gorón para obtener una sentencia irregular y antiestadounidense contra mí, mi familia y mi tremendo negocio, dijo el patriota en un comunicado. Ayudé a la ciudad de New York durante peores momentos y ahora, mientras está invadida por hechos negativos de extranjeros, los radicales están haciendo todo lo posible para echarme. Esta decisión es una falsa completa y total. No hubo víctimas, ni daños, ni quejas. Solo bancos y compañías de seguros satisfechos que ganaron un montón de dinero. Grandes estados financieros que ni siquiera incluían lo más valioso. La marca Trump, las excepciones de responsabilidad, Iron Clyde. El comprador tenga cuidado y haga su propia diligencia de vida y propiedades increíbles en todo el mundo. Todo lo que la otra parte tenía era una ridícula valoración de 18 millones de dólares del magnífico Mar-a-Lago. Una orden de mordaza inconstitucional. Un estatuto de fraude al consumidor nunca antes utilizado para este propósito, sin jurado permitido. Y una negativa a enviar esta farsa a la justicia. El equipo legal del patriota dijo antes del veredicto que apelaría. El juicio solo se refería a la pena que el patriota tendría que pagar porque Gorón había metido un juicio sumario previo al juicio en el que afirmaba que el patriota había cometido fraude. Este caso ha terminado desde que la División de Apelaciones le puso fin por prescripción, dejando también a mi hija Ivanka fuera de esta casa de brujas, dijo el patriota. El juez Engorón, controlado por el Club Demócrata, ya ha sido revocado 4 veces en este caso, un récord vergonzoso, y será revocado una vez más. No podemos permitir que la injusticia permanezca. Lucharemos en cada paso contra esta persecución de Joe. Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.